Ahora vamos a hablar. Ahora me he uscito da. Ahora. No, ahora. En colombiano hablamos así. Ahora. Ahora. Plata o plomo. Exacto, bravo. La moneda. La moneda. La. Okay, but do you have enough muscles to lift it up? Claro que tengo. Aquí está. No va bien así. Sí, sí, no me va bien. And welcome or welcome back to Power Kinds channel. Hola a todos amigos y bienvenidos en un nuevo video especial. Hoy le vamos a hablar de 5 monedas de plata que nos acaban de llegar hace unos días y son Aconcagua, Jolly Pig, Katrina Skull, Big Pirate Skull creo, yeah. Y Death's Head Hawkmont. Yeah. Difícil de pronunciar, ¿no? Okay, let's start from a favorite one. Okay. Katrina Skull. Grandioso, vale la pena verla. This wonderful 1 oz silver coin is dedicated to one of the most famous Mexican festivity, Dia de los Muertos. The coin is fully shaped as a skull and full of details, thanks to the smart minting technology, has an antique finish quality and a mintage of only 1,750 pieces worldwide. Not bad, right? No, para nada. Pero ya que estamos en tema, yo les presentaría Big Pirate Skull, ¿qué dices? Okay, but do you have enough muscles to lift it up? Claro que tengo. Aquí está. Esta increíble moneda de plata representa no solo una calavera, pero es totalmente contorneada para ofrecer una visión detallada y realista. La moneda cuenta con tecnología Smart Minting, tiene un acabado antiguo y tiene una tirada limitada de 555 piezas en el mundo. It's really unique. What's next? Jolly Pig. Oh yeah! This beautiful 1 oz silver coin is dedicated to those born under the Chinese lunar year of the pig. The coin is beautifully shaped as a pig thanks to the smart minting technology, has a wonderful design, an antique finish quality and only 999 pieces of mintage. It's so cute! I love it! Sí, pero ¿están listos para algo más particular? Ahora vamos a hablar de Death's Head Hawkmont. Siempre se me hace difícil pronunciarla, pero es hermosa. Esta hermosa moneda de plata de 2 onzas está dedicada al volátil con el icónico diseño de calavera en la espalda. La efigie de la calavera. La moneda tiene una forma maravillosa gracias a la tecnología Smart Minting. Un design único y una calidad blackproof. Tirada limitada de 999 piezas en el mundo. Let me take a look. Oh, it's really amazing. I love its shape. Okay, but let's end with a bang by talking about Aconcagua. This coin is the latest issue in the famous Seven Summits series. This beautiful 5 oz silver coin is dedicated to Aconcagua's peak. It features the smart minting technology, a beautiful coloration and an incredible high relief. The mintage is incredible too, only 777 pieces worldwide. What's that look, Luca? Es mi cara de envidia porque nos quedan tan pocas piezas que alguna persona más afortunada que yo va a poder tener todas estas hermosas monedas en su colección personal y yo no. Así que si ustedes son más afortunados que yo, vayan a nuestro sitio web oficial que encuentran aquí abajo. And don't forget to follow us on our social networks. See you next Friday and remember, collect, invest, enjoy. Enjoy.